Ya, mis amorcitos, vayan desarrollando. Se supone que han Ya estado lo hice, haciendo. mis. ¿Ya lo hiciste? Bien. Sí. Ay, qué Mire. lindo. Ya. Ah, ya. Perfecto, perfecto. Vayan avanzando mientras yo voy haciendo pasar. Sí, para avanzar más. Buenas tardes, mi Nelly. Sí, ¿terminaste? Ay, qué bien. Ay, otra vez con Hikari. Uy, ya. Entonces, continuamos. Continuamos, ¿ya? Ya, mis amores, preciosos. Ya. Otra vez Hikari, no sé por dónde va a entrar. Ya, vamos a compartir otra vez, ¿ya? Continuamos, chicos. Ya, esto ya está. Para este lado. Ah, ya, grupo de anélidos. Tenemos tres. Uno, rapidísimo. Ya no voy a escribir para... Poliquetos. Oligótedos, poliquetos. Irudineos, oligóquedos. Perfecto, acá, poliquetos. Poliquetos, oligoquetos, irudineos, ¿ya? Acá, para este lado, ¿qué pongo? Moluscos, a este lado. Moluscos, bivalvos, bivalvos, gasterópodos. Perfecto, perfecto, ¿ya? Moluscos. Y ahí lo tiene los tres grupos: cefalópodos, bivalvos y gasterópodos. Mira, bien. Pues acaso la que respondió casi la mayoría fue el Bornoz y Renzo. Sí, mi amorcito. Ya, yo ya les conozco hasta la voz, ya. Bien, entonces acá vamos a contestar vamos a desarrollar. Siguiente. Seguimos, a ver con quién. Roca ya me dijo, Ramos. Ah, ya, Polo, marca la primera, mi amor. ¿Qué marcaría? Márcame la primera. Son llamados gusanos anillados. ¿Por qué? ¿A quiénes le llamamos anillados? Gusanos anillados. Y si no le responde Fabricio, ¿lo puedo decir yo? ¿Cuál ¿Lo es? ¿Puedo decir yo? Sí. La letra A. Anélidos. Anélidos. Bien, la letra A. Anélidos. Anélidos, ¿ya? Anélidos. Bien. Siguiente. Son ejemplos de anélidos. Ejemplos de anélidos. Va para Ramos. A ver, Ramos, ¿cuál de ellos me dirías? La 2. Ejemplos de anélidos. A ver, arredondo, dime. Lombriz de tierra y sanguijuela. Perfecto, la D, muy bien. La 3. Siguiente, Roca, Giseli. A ver, dice, animales con órgano de Bujanus. Acuérdense, Bujanus. Les voy a ayudar con esto. Moluscos, ¿ya? Características de los caracoles. Caracoles, ¿ah? La característica de los caracoles. También les voy a ayudar. Rádula, les dije, pero no sé si se acordarán. La rádula es su lengua del caracol. Y acá, el órgano de Bujanus es el excretor del molusco, ¿ya? Acá son animales que tienen el cuerpo blando. Acá sí ya tienen que saberlo. Las 5. ¿Moluscos? Las 5. Claro que sí. Moluscos mismos. Cuerpo blando. 6. ¿Cuál de los siguientes moluscos presenta una concha externa? El caracol. Caracol. Muy bien. Ya estamos. Hikari no entró. Valderrama. Son anélidos, ¿cuál de ellos serían? Sería la característica, son las 7, son anélidos. Son anélidos. ¿Cuál de ellos, Marco? Valderrama. Gusanos anillados, ¿ya? La 8, poseen branquias. ¿Quién sería? A ver, cualquiera de ustedes ahora sí, porque ya terminé con todos. ¿Pulpos? Poseen branquias, pulpos, calamares, almejas, todas. Pulpos. ¿Por qué? Porque la letra E. En la letra E, porque todos viven en el agua. Ah,
organismos que poseen manto. El que posee manto son los caracoles. Y la 10 es una clase de anélidos. A ver. A y B. A y B. La letra E. E. Bien, bien, bien. Ahora sí, paso a la tareita. Y con esto termino, ¿ya? Rapidísimo. Pasamos a la tareita. Voy a dejar de... A ver. Pasamos a la tarea. Bien. Ay, 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 se quedó marcado. Bien. A ver, voy a ver. A ver. Acá, completa los siguientes datos. Gasterópodos. ¿Qué significa gasterópodo? Gasterópodo, ¿qué significa? Una característica. Que camina, dice... Tiene los ojos sobre tentáculos. Ya son el gasterópodo, pies planos. Pies planos. Esa sería su característica, ¿ya? Pies planos de la pies planos del abdomen. ¿Que sale de dónde? Del abdomen. Pies planos en el abdomen, mejor. En el abdomen. ¿Ya? Por eso que se arrastran. Abdomen. Bien. Bien. Ejemplo, ¿qué ejemplo pondría acá? Un ejemplo. Un ejemplo. Caracol. Caracol, perfecto, caracol, ¿ya? Gasterópodos, a ver, caracol, ¿qué más? El que no tiene concha. Babosa. Babosa. Babosa, ¿ya? Caracol, babosa. Bien, ahora pasamos a... Voy a borrar esta partecita. Bien, la siguiente. Cefalópodos, ¿qué característica tiene? Los cefalópodos, ¿qué característica? ¿Qué característica los cefalópodos? Cefalópodos, ¿qué significa? Pies en el... Para acá. Tienen tentáculos que les sirven para cazar. Exacto, pies. Son tentáculos que les salen de la cabeza. De ahí viene, cefalópodos. Tentáculos que salen de la cabeza. Tentáculos en la cabeza. Tentáculos en la cabeza. ¿Ya? ¿Cómo quién? Un ejemplo. Pulpo. 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 Perfecto, pulpo. Acá. Medusa. Pulpo. Claro. El pulpo también puede ser el calamar. Bivalvos. ¿Qué es bivalvos? ¿Qué cosa es la característica de un bivalvo? Bivalvo. Dos tapas, dos valvas, dos valvas, dos valvas. ¿Ya? Dos valvas. ¿Y quién? Un ejemplo, un ejemplo, un ejemplo. ¿De quién sería el ejemplo? Un ejemplo de bivalvos. Almeja y chorro. Almejas. Almejas. Bien. Acá, todos los celentéreos son de vida fija. Vamos a completar ahí. A ver. Acá, ¿qué digo? Todos. A ver, este es del tema anterior. ¿Qué diría acá? Todos. Para la primera, todos los celentéreos son de vida fija. Celentéreos son las malaguas, los pólipos. Todos son de vida fija. Falso. ¿Por qué? Porque la malagua se traslada, en cambio el pólipo está en el fondo. Falso, ¿ya? Bien, entonces en la primera, falso. La segunda, ¿las esponjas son poríferos? ¿Qué me dice? De la clase pasada. ¿Verdadero? Verdadero, claro que sí. Los poríferos son... los poríferos son las esponjas. Bien. Eso lo completan. Las esponjas no tienen tejido. Las esponjas no tienen tejido ni órgano. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, porque no tienen. Albornoz. Solamente poro. Las medusas son celentéreos. Falso, verdadero, verdadero. El último. A ver, las medusas son celentéreos de vida libre, verdadero. ¿Por qué? Vida libre quiere decir que se traslada, que va de un lugar a otro, llega hasta la costa, por eso que nos chocamos. La pregunta que dice, ¿los esponjas son poríferos, es verdadero? Verdadero, toditas vienen verdaderos, ¿ya? Verdadero para acá, verdadero todas. Bien, chicos. A ver,
Ahora que tenemos 12:21, vamos a terminaron, ¿sí? De inmediato lo mandan a la tareita. No quiero que se demore. Ya tienen ustedes todo completo. Verdadero, verdadero, verdadero. ¿Ya? Chicos, ¿qué les pareció el tema? ¿Han visto al monstruo Poliqueto? Ese monstruo Poliqueto. Abran YouTube, van a ver ahí. ¿Ya? Chicos, entonces, ¿todo bien? ¿Alguna pregunta? Sí, Loaiza no entró. Bien. ¿Qué? Loaiza no entró, ¿no? Alonso. ¿Bien? ¿O se salió? ¿Qué tal? Ya ves, ingresó recién Alonso. Mis, no sé si está ahí. ¿Y por qué se veía acá que estaba afuera? ¿Y dónde está Hikari? No entró Hikari. Hikari. Sí, ahí está Hikari. Desastre, ¿no? Porque no se podía. Bien, chicos. Todos han ingresado. Terminando entonces con nuestra... ¿Quién no ingresó? Polo. No está Polo. ¿Bien? Entonces, esta es la última foto que les voy a tomar, para enviar quienes han estado, ¿sí? Quienes han concluido mi clase de qué, de bien, chiquitos, preciosos, nos vemos en la próxima semana. Ya, muchas gracias por la clase de hoy. Va a haber práctica. Dale, okay, la tarea. Sí, envía la tarea y voy a tomarle la práctica el próximo viernes. Chao, chiquitos, chao, mis amores. Chao, mis. Cuídense, preciosos. Cuídense, mis. Muchas gracias, chao. Gracias. Chao, mi amorcito, mis niños.